Hoy conoceremos un Land Cruiser que hace esto casi a diario, no tanto por diversión, sino porque este es su trabajo. Con un motor H2, 4.2 litros, este 4x4 trabaja en provincias centrales, atravesando caminos de difícil acceso. Una suspensión ARB Allman Emut con diferencial reforzado le permite cruzar por caminos con mucho lodo y transportar mucho peso. Bueno, mi nombre es Carlos Jair Barba, soy el conductor del Toyota Land Cruiser, un motor que cuenta con unas modificaciones en la parte de abajo, en lo que es la suspensión también. Está accionado con bloqueos, el de adelante el Detroit Locker y atrás ARB, para una mejor eficiencia en lo que es el área de lodo. Estamos con llantas 35, ya que nosotros nos movemos a lugares de difícil acceso. La parte también de lo que es el snorkel, ya que cruzamos un poco los ríos crecidos, ¿no? A lo largo del tiempo ha estado trabajando lo que es el área de la montaña, ese es su trabajo. Lo tenemos completo a pesar de la vida que lleva el carro. También, bueno, hace poco le pusimos un mataburro ARB, ya que cuando bajábamos las lomas y todo lo demás, el carro se iba contra los barrancos y para proteger el frontal tuvimos que optar por lo que es el mataburro. De fábrica con capacidad de 22.5 quintales, pero por lo general movemos 30 quintales para lo que es el área de difícil acceso o cualquier otro lugar. Cuando ya es carretera de asfalto, ya sí podemos optar por un poco más de carga. Es un 4x4 del 2008 que su dueño lo mantiene en óptimas condiciones.